noches, tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Llegamos al platillo donde se respira adrenalina, una lucha de poder a poder, el hombre contra la bestia, el equipo mexicano contra el equipo norteamericano. Welcome Houston, Texas to the Rodeo Without Borders. Get ready, we got an epic battle going down tonight. You got the jinetes de México versus the bullfighters of USA. Three riders on each team, vámonos. Señores de la banda Azul Tequila, vengan las horas porque esto es parte de la fiesta mexicana. Aquí está el primer jinete, es el equipo norteamericano, Donald Francis. The full line is representing Team USA, named Donald Francis from Birmingham, Texas. Atención con el reto, vencer son 8 segundos, son una sola mano. La mano que lleva el líder no puede sacar absolutamente nada. ¡Espectacular! ¡Impresionante el desempeño de ese chamaco! ¡El grito para el norteamericano! ¡Bravo! ¡Tremenda calificación se acaba de llevar! ¡1.85, señores y señores! ¡Un aplauso para él! El reto está impresionante a vencer para el equipo norteamericano y también para el mexicano, porque hay que vencer los 85 puntos para llevarse la medalla conmemorativa de la etapa de Houston, Texas. Y no solamente eso, el campeón de Houston, Texas, gracias a sus amigos de TxDOT, reminding you to buckle up, click your ticket, también se va a llevar $500. ¿Quién se lo va a llevar, Estados Unidos o México? Ok, nos vamos con el siguiente jinete, señores del Azul Tequila. ¡Venga! ¡Sash Miles! ¡Vamos a ver al norteamericano! ¡El vaquero de casa! ¡Es de Houston, Texas! ¡Fuerza para el norteamericano! ¡Bueno, bonito! ¡Soporta, cuidado! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Barbaridad bárbara! ¡Espectacular cómo lo saca de la verticalidad! ¡Cómo le vuelan las piernas, las rodillas! Sobre los lomos del toro, no hay tiempo, no hay puntos. Así es, como no mínimo 8 segundos, no hay calificación para Zach Miles. Y un aplauso para el toro que se llama Peekaboo. Es el ganador de esa olimpiada. Y ahora el tercer candidato del equipo de Estados Unidos. Tenemos al Bull Rider Junior Chapa de Seguín, Texas. Señores de la banda Azul Tequila, que suenen. Pero hasta ahorita, Donald Francis lleva la puntuación más alta de 85 puntos. Team USA with 85 points. Ahora vamos a ver los jinetes de México y que se escuche esa bulla para México. Señoras y señores, toca el turno del equipo mexicano. Los hombres que vienen vestidos con el traje nacional.
desde Monterrey, Nuevo León, México, desde el Cerro de la Silla, ¡Pablo Valdez! Pablo Belmares, un toro complicadísimo, ¿eh? Este toro se llama Buck Wild. Es un toro muy complicado, es un toro eliminador que le llamamos nosotros, o por no decir sucio o cochino, así le llamamos, toro eliminador. Este toro viene pesando 1800 libras, señores y señores. Wow. 1800 pounds is the weight of this beast called Buck Wild. Pablo Belmares va a estar montando. Y arriba Monterrey, que se escuche esa bulla. Vamos a ver, venga el aplauso, el grito, los chiflidos, el apoyo, la porra para el equipo mexicano. 85 puntos a vencer. Si es que el equipo mexicano se quiere llamar de Villa Conmemorativa de Jaripeo sin Frontera. Y los $500 para el campeón. Todo listo para Pablo Belmares. Atención, el toro está dormido prácticamente en el cajón. Está algo recargado sobre su pierna derecha, que no ha podido bajar. Cuidado, Pablo. En cuanto siente las espuelas, el toro reacciona. Atención, porque va a abrir la puerta. Cuidado con Pablo. Checa hacia adelante, Pablo, cuidado. Ayúdale. Por favor, todo el mundo apoyando acá en el estrado. Gracias. Realmente es un trabajo. Atención, un equipo aquí. ¡Cuarto para México! ¡México! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Lo echaron de lado! ¡Wow! ¡Uy! ¡Se los dije! ¡Era todo muy complicado! ¡El aplauso para el de Monterrey, Nuevo León! Faltan dos jinetes representando al equipo de México. Recuerda la puntuación que tiene que ganarles 85. Ahorita 85 vienen de Donald Francis y el siguiente jinete representando a México es Ricardo Ramírez. Y él es de Puritito, Zacatecas. El jinete es de Zacatecas, Ricardo Ramírez. Charrea en México con el equipo de los Bravos de Azuela del estado de Querétaro. Es un chamaco que ha ganado absolutamente todo en su natal Zacatecas. Vamos a verlo. Aquí está, cortito de estatura, chaparrito él, pero con un corazón y con un valor grande, muy grande como el estado de México. Ricardo, get ready to represent Team Mexico. En Zacatecas, you'll be riding Old Yeller weighing at 1,500 pounds. Este toro Old Yeller pesa 1,500 libras. Prepárense en este momento, señoras y señores. Es el segundo de tres jinetes mexicanos. ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos por esos 85 puntos y más! Para llevarnos el triunfo a México. Vamos a ver. Ahora toca el turno de los charros mexicanos. Ellos no pueden montar si no llevan sombrero charro. Los norteamericanos, los cowboys, el estilo americano, pueden montar con casco. Es opcional. El charro no puede montar sin su sombrero ancho. Ellos no lo pueden hacer. Por regla y por respeto a los atuendo charro, tienen que hacerlo con su sombrero. That's right. The Mexican jinetes wear their sombreros, and the U.S. bull riders have the option of wearing a helmet or not. That is one of the differences. But the beasts are the same. Las bestias son iguales. La adrenalina está a lo máximo esta noche aquí en Houston. No lo pierdan con la vista, Zacatecano. Vamos a apoyar a Zacatecas. Atención con Ricardo Ramírez. Este jovencito que viene con todo. Va por 85 puntos y más. Con 85.5 se va al primer lugar. ¡Fuera! ¡Bonito! ¡Ahí está! ¡En la Zacatecas! Y ahí viene la puntuación. La puntuación es de 84. Se queda corto. Muy buena monta, espectacular la monta. Pero bueno, el norteamericano todavía va ganando con un punto. El reto a vencer son 85 puntos nada más. 85 puntos y medio se iría al primer lugar
Iván Padilla, que es del estado de Hidalgo. Vamos a ver al último mexicano en la batalla, al último soldado a pelear 85 puntos y medio. No lo pierda usted de vista, señores de la banda Azul Tequila. ¡Qué bonito! As of right now, Team USA is still in the lead with 85 points thanks to Thomas Francis. But now, this is the last hope for Mexico, la última esperanza para México. Que se escuche esta bulla y ese aplauso para Iván Padilla de Hidalgo. Vamos a ver, aquí está este jovencito que ha viajado absolutamente por todos los lados. Australia, ha viajado a Canadá, ha estado montando en Brasil, por supuesto en México. Y hoy lo hace aquí en Houston, Texas. Atención con Iván. Iván Padilla de Hidalgo, 85 puntos para empatar, 85.5 para superar y llevarse la villa con la partida. ¡Todo listo! ¡La última batalla! Ganemos con la que monta en la izquierda y el equilibrio lo lleva en la derecha. Parece que sí, dice que sí. ¡Dice que sí! ¡Venga! ¡Iván! ¡Cuidado con Iván! ¡Cerquita! ¡Cuidado! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Espectacular! Señoras y señores, esta noche, aquí en el Toyota Center de Houston, Texas, tenemos un ganador y es del equipo de Norteamérica. ¡Venga el aplauso, Houston! Donald Francis, you can please come to the center of the arena. Donald, we want to present to you the champion's belt buckle and $500 thanks to TxDOT. Por favor, señores y señores, un gran aplauso para Donald Francis. Donald, what do you want to say to the people of Texas tonight, Houston? Thank you, I'm glad to be here. You give him a